¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, este espacio sobre el final de la semana, en donde tratamos de repasar aquellos hechos que consideramos importantes y que han ocurrido en los últimos días. Y en el segundo bloque, una entrevista de la mano de nuestro compañero Néstor Busso, en este caso conversando con Laura Huanca, vecina de nuestra ciudad, mamá de un niño con autismo, que ha trabajado a partir del grupo de padres TEA en la sanción de la ley, precisamente, de TEA. Y también ella promueve todo lo que tiene que ver con la utilización del cannabis medicinal y la posibilidad de legalización de este tipo de medicamento, que de hecho ella utiliza como una de las mamás cultivadoras de nuestra zona, aquí en Viedma. Eso va a ser en un rato nada más, luego de que finalicemos este repaso de información, que lo vamos a hacer con uno de los temas centrales y que lamentablemente sigue estando presente a diario en TV y en Radio Encuentro también, y tiene que ver con los despidos en los organismos nacionales que tienen su funcionamiento también en las dependencias, en alguna de las dependencias de aquí de Viedma. Vamos a compartir el testimonio de tres trabajadores, trabajadoras, que se desempeñaban en el área del Ministerio de Agroindustria, en la ley Ovina concretamente, y el programa Pro Huerta, que en esta semana han recibido o el llamado telefónico o directamente la carta documento en donde eran desvinculadas desvinculados del organismo. Esto nos contaban este viernes los trabajadores, que en algunos casos se desempeñaban en el organismo desde hace 14 años, y sin embargo fueron despedidos por este gobierno nacional de la chique y del ajuste. El día martes, el coordinador, digamos, de ProLana se personó y nos dijo de forma verbal que les había llegado un mensaje donde nos despedían a mí y a mi compañera, digamos, donde vemos que es un claro ejemplo de vaciamiento hacia el programa, y yo creo que hoy vienen por nosotros y mañana van a venir por la ley Ovina en forma generalizada. Más allá que nosotros tenemos nombre, apellido y podemos ser un número para el programa, representamos a gran parte de los productores de la provincia. Nosotros estamos llegando a más de 800 productores, estamos certificando más de 3 millones de kilos certificados bajo el programa, y me parece que los más afectados en este caso van a ser ellos. Estoy en shock, como dice Juan. El día martes, al llegar a mi domicilio, me encuentro con la carta de documento. Soy la única que tiene la carta de documento, en donde, es muy larga, pero en donde prescinden de mis servicios a partir del 19 de abril. Con lo cual, estamos haciendo lo posible para que nos escuchen, para que se revea. Como dice Juan también, más allá de que uno es el que le toca pelear hoy, esto atrás de nuestro trabajo hay productores, hay familias que están en el campo, hay familias que en los lugares y en los parajes no llega nadie, que los únicos que llegan son los programas, estos pequeños programas que son productivos sociales y que son de asistencia fundamental para la línea sur. Recalcar esto de que todavía no nos llegó el telegrama de despido. O sea que no saben desde cuándo están despedidos ustedes. No, ni siquiera eso. Ni tuvimos comunicación con Nación. Está todo muy quieto y vemos que la responsabilidad de cada uno de nuestros superiores es nula. Y las medidas que se toman en el ámbito nacional, como no puede ser de otra forma, tienen su repercusión a nivel provincial y a nivel local. En el caso de Viedma tenemos que hablar del pedido que realizan las empresas concesionarias de diferentes servicios para aumentar las tarifas. En este caso tenemos que hablar del estacionamiento, medio y pago, del servicio de taxis y del servicio de colectivo, el transporte urbano de pasajeros. En el último caso, las empresas Ceferino y La Comarca han pedido que el boleto, que hoy está en 13,50, se lleve a 20,50 pesos, aumentarlo en más del 50%. El taxi, los propietarios han solicitado un 25% de incremento, tanto en Viedma como en el Consejo Deliberante de Patagones. Y en el caso del estacionamiento medio y pago, llevar
el valor de la hora de estacionamiento de 5 a 15 pesos. Temas que se debaten en el Consejo Deliberante y que esperan sanción. Y también, por supuesto, el buen criterio de los concejales para que los porcentajes no sean tan elevados, teniendo en cuenta que a nivel nacional se ha dispuesto el techo del 15% para los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras. Genoveva Molinari, una de las concejalas que analizan estos pedidos. Cualquier tipo de aumento que hagamos de tarifa, creo que no nos podemos exceder en lo que se ha acordado en las distintas paritarias, sobre todo bueno, aquí en las provinciales y en las municipales, así que por lo que tenemos pensado y lo que hemos charlado acordado aquí en Viedma, no excedernos de lo que han logrado los distintos gremios. ¿El 15% entonces? Sí, el 15% seguramente va a ser lo que vamos a llevar y la propuesta que también creo que está manejando Patagonia, por lo que nos han informado. Estamos trabajando también colectivos y con la misma idea, con la misma propuesta. Bueno, obviamente que el empresario hizo su propuesta, obviamente que nosotros siempre las propuestas las vamos a trabajar y tratar de buscar un equilibrio entre el usuario, el servicio y bueno, los gastos que obviamente tiene la empresa. Bueno, el empresario está yendo una propuesta de aumentar el boleto a 20,50, cosa que excede en gran parte el 15% que nosotros estamos trabajando, 15-20, recordemos que bueno, Valoc ha tenido menos en un momento el año pasado que el servicio de taxis, pero bueno, tampoco excedernos de lo que se ha acordado. Seguimos hablando de algunas medidas que toman los gobiernos sin tener en cuenta precisamente la palabra de los trabajadores. En este caso, el gobierno municipal, que ha decidido presentar una denuncia ante la justicia por las quemas que se realizan en el prebasural. Allí habitualmente trabajan recicladores, trabajadores de Viedma, vecinos de Viedma y de vecinas y vecinos que reciclan la basura y venden papeles, cartones, chatarra y cobre para poder hacerse el mango todos los días y poder de esa manera subsistir. Esta denuncia judicial que ha hecho la municipalidad dispuso la presencia policial frente al ingreso del prebasural y no permiten ingresar a los recicladores. Conversamos con José, uno de los trabajadores del reciclado, que esto nos decía. Este es el pedido que le están haciendo al municipio. Nosotros ingresábamos, juntábamos cobre, chatarra, cartón, papel blanco, todo lo que a nosotros nos dejaba una moneda todos los días. Si bien teníamos las tareas repartidas con los demás recicladores, por así decirlo, que estaban sueltos, que no están en la cooperativa, pero compartíamos el trabajo y nos repartíamos un poco de chatarra para vos, un poco de cartón para el otro juntaba papel, el otro que junta aluminio. Entonces nos hacía una moneda todo. Pero ahora que no nos dejan entrar, no podemos hacer nada. Claro, no nos dejan entrar desde hace cuánto, desde que se hizo esa denuncia judicial porque se producían quemas, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Desde que se hizo esa denuncia ya no nos están dejando entrar a reciclar. ¿Pero sí entra gente a tirar basura? Sí, se sigue tirando basura. Así que nosotros, la idea es que el municipio nos dé una onda, nos tire una onda y nos deje entrar a nosotros como cooperativa y que nosotros nos hagamos cargo de que no se va a quemar basura, porque nosotros si quemamos el cartón es plata que perdemos. Claro. Y si queda ahí es plata que se entierra. Entonces, si nosotros hacemos un buen laburo, sacamos todo el reciclado, achicamos volumen en cantidad para la ciudad mismo, que no se tire más basura. Nosotros no queremos la ciudad sucia. Uh-huh. Por eso que también estamos con la cooperativa, hicimos capacitaciones de reciclado urbano, todo. Y bueno, estamos a la espera de que el municipio nos conteste. Y en este contexto de ajuste por parte del gobierno nacional, de despido de trabajadores y el achique del Estado, los diferentes gremios a nivel local y a nivel provincial han decidido juntarse para este 1 de mayo y llevar adelante una celebración y una protesta de manera conjunta en contra del ajuste y en contra del tarifazo. Será el 1 de mayo en el Parque Ferreira. 1 de mayo nos vamos a concentrar en el Boulevard Ayacucho y Costanera a las 11:45 de la mañana para marchar hacia el Parque Ferreira, todos los trabajadores de todos los sectores unidos con nuestras pecheras, nuestras banderas, nuestros bombos, que es lo que nos caracteriza a cada organización. Y luego en el Parque Ferreira va a haber un documento que se va a firmar en forma conjunta, van a hablar los secretarios generales,
se va a hacer una choriceada para todos y van a haber bandas que, bueno, algunas ya están confirmadas y otras están próximo a confirmar. Un día de reflexión, un día de lucha contra un gobierno donde la variable de ajuste seguimos siendo los trabajadores, un gobierno que ajusta, que expulsa, que nos une más allá de las diferencias sindicales en la calle, luchando por los que menos tienen y luchando por el trabajo. Bueno, este día se pensó en el marco de la unidad de todos los sectores. Los trabajadores tenemos que estar siempre unidos y tenemos que salir al campo a dar la pelea, sobre todo de la batalla. Y también denunciar a aquellos que han votado leyes en contra de los trabajadores y del pueblo. Senadores, diputados, legisladores, hay que empezar a denunciarlos, que los trabajadores sepan y no se los vote nunca más. Porque esta gente no puede ser, si han sido elegidos por la gente, tiene que ser y votar para la gente. Y como lo venimos haciendo semana a semana, vamos a compartir el informe, en este caso de la palabra del abogado Sergio Heredia, de la familia de Daniel Solano, cómo ha sido esta semana de la audiencia en el juicio oral y público que se lleva adelante en la ciudad judicial de Fisque Menuco por la desaparición y el asesinato del trabajador salteño Daniel Solano. Tenemos primero los testigos de la defensa que pretenden introducir la coartada de barrera de que esa noche él estuvo en el cumpleaños. Bueno, en primer lugar, el testigo Gutiérrez es un policía. Un primer punto importante, ¿no? Segundo, que está claro que si estuvieron en ese cumpleaños, cosa que dudo, estuvieron hasta las 12 de la noche. El hecho del crimen de Solano se desencadena a partir de cerca de las 3 de la madrugada, así que no es un elemento para tener en cuenta, con muchas contradicciones. Y lo más importante para nosotros es el excelente testimonio que dio Víctor Daniel Pelagio Torres, que era el perejil elegido por la policía, por Martínez, para atribuirle el crimen de Daniel Solano, que fue sometido a un interrogatorio terrible por parte de la defensa, cuando no ese es el mismo interrogatorio que se nos permite a nosotros cuando queremos ahondar en temas muy escabrosos como el tema Espofru. Así que estamos contentos y bueno, muy satisfechos, por lo menos de lo que pudimos observar. De esta manera llegamos al final de la primera parte del resaltador de esta semana. Luego del corte, la palabra de nuestro compañero Néstor Buzo en conversación con Laura Huanca. Eso va a ser en un ratito nada más.